It's a law that God has set in order. Es una ley. Es una ley que Dios ha establecido. And that law is God's law that will take care of the subject. Amen. Y esa ley es la ley de Dios, la que se encargará del asunto. Amén. You know, I don't care how much you cry out and say. Saben, a mí no me importa cuánto usted grite, ni que diga. Say now, it ain't gonna, the sun ain't gonna shine more this summer. Diga, no sucederá. El sol no brillará más este verano. It'll shine anyhow. De todos modos, brillará. How much you're gonna say, I ain't gonna let nighttime come. Cuánto usted diga, yo no voy a permitir que venga la noche. It'll come anyhow. Vendrá de todos modos. Because this thing that we live on called a world. Que esta cosa en la que vivimos llamada tierra. Is controlled by a law of God. Amen. Es controlada por una ley de Dios. Now, brethren and sisters, I want to ask you something. Ahora, hermanos y hermanas, quiero preguntarles algo. That if we are born again of the Spirit of God. Entonces, si hemos nacido de nuevo del Espíritu de Dios. God don't have little weak parts and big strong parts. Dios no tiene partecitas débiles y grandes partes fuertes. He's altogether God. Todo su ser es Dios. And if you had enough of God in you, y si usted tuviera lo suficiente de Dios en usted, so just barely a shadow, así solo fuera apenas una sombra, that's enough power to make a new earth. Amen. Eso es suficiente poder para crear una nueva tierra. Amen. That's enough power to make a new moon and a new system. Eso es suficiente poder para hacer una luna nueva y un sistema nuevo. It's God and it's strong. Es Dios y es potente. And right now, every believer in here. Y ahora mismo, cada creyente aquí has life eternal, which is God's Spirit in you. Amen. Tiene vida eterna, lo cual es el Espíritu de Dios en usted. El poder suficiente para resucitar a los muertos, sanar a los enfermos. That'll set orbits and conditions. Y acondicionar las órbitas. But it's controlled by law. Pero usted, eso está controlado por una ley. That spirit that's in you, you are sons and daughters of God. Ese espíritu que está en usted, ustedes son hijos e hijas de Dios. That same spirit that you've got in you, ese mismo espíritu que usted tiene dentro, will raise yourself up at the day of resurrection. Lo levantará usted mismo en el día de la resurrección. Hallelujah. Jesus, when he was here on earth. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra. When he died, his soul descended into hell. Cuando murió, su alma bajó al Hades. And preached to the spirits that were in prison. Y les predicó a los espíritus encarcelados. The souls in prison that repented not, the long suffering of the days of Noah. Las almas encarceladas que no se arrepintieron en la paciencia de los días de Noé. His body went into the grave. Su cuerpo fue a la tumba. But before he died, antes de morir, he commanded his spirit into the hands of God. Él encomendó su espíritu en las manos de Dios. His spirit went to God. Su espíritu fue a Dios. His soul went to hell. Su alma fue al Hades. And his body went to the grave. Y su cuerpo fue a la tumba. And Jesus was barred out from resurrection. Y Jesús fue excluido de la resurrección. Until the scripture could be fulfilled. Hasta que la escritura pudiera cumplirse. He could not come back. Él no podía regresar. Because he had to stay in the grave for 3 days and nights. Porque tenía que permanecer en la tumba por 3 días y noches. But when the scripture was all fulfilled, this bar was taken away. Pero cuando se cumplió toda la escritura, se apartó este impedimento. His spirit descended to his soul to his body. Su espíritu bajó a su alma a su cuerpo. And he rose again. Amen. Y él resucitó. Hallelujah.
And when we die, our souls will go to the altar of God. Y cuando nosotros muramos, nuestras almas irán bajo el altar de Dios. Where I was privileged to see a few mornings ago, as you know, in the vision. Al lugar que tuve el privilegio de ver hace unas mañanas, como ustedes saben, en la visión. Where the Bible speaks of. De lo cual habla la Biblia. Our spirits will go to God who gave it. Nuestros espíritus irán a Dios, quien lo dio. And our bodies shall return to the dust of the earth. Nuestros cuerpos volverán al polvo de la tierra. But someday, pero algún día, when the scripture is fulfilled, cuando se haya cumplido la escritura, our spirits will be released from God. Nuestros espíritus serán liberados por Dios. We'll pick up the soul and the soul to the body. Recogerán el alma y el alma al cuerpo. And the power that raises up is right in us now. Y el poder que nos resucitará está ahora mismo en nosotros. We are now in heavenly places. Ahora estamos en lugares celestiales. We are now in the power of the resurrection. Hallelujah. Ahora estamos en el poder de la resurrección. There was a law to that. Si no hubiera una ley para eso, sons and daughters of God would create them a world like you're going to live a private life on it. Los hijos e hijas de Dios se crearían un mundo por acá e irían a vivir en él una vida privada. You have the power in you to do it. En usted está el poder para hacerlo. If you've got a shadow of the power of God in you, you've got power to do it. Si tienen usted una sombra del poder de Dios, usted tiene poder para hacerlo. God is omnipotent. See what I mean? Dios es omnipotente. ¿Ven lo que quiero decir? The power that's in you will make. El poder que hay en usted creará. You can speak a world into existence and go live on it. Usted pudiera hablar un mundo a existencia e irse a vivir en él. Hallelujah. Hallelujah. Glory. There you are. That's what power is in the church now. Ahí lo tienen. Ese es el poder que ahora está en la iglesia. Glory. But it is controlled by a law. Pero está controlado por una ley. And that law is not keeping a bunch of commandments. Y esa ley no es cumplir una cantidad de mandamientos. It's a law of faith. Es una ley de fe. Amen. Jesus said all things are possible to them that believe. Jesús dijo, todo es posible para los que creen. Amen. And if you can believe it, y si usted puede creerlo, todo lo que Dios guía a su alma a creer, eso es suyo. Cada lugar que la planta de su pie pueda pisar, mediante la fe, Dios se lo da a usted. Amen. Oh, amen. Hallelujah. It's yours. You possess it. Amén. Es suyo. Usted lo posee. If you can find the key to this law of faith that opens it to you. Si puede encontrar la llave a esta ley de la fe que se lo abre a usted. You see what I mean? ¿Ven lo que quiero decir? That power is controlled by if you are a son of God. Ese poder está controlado por si usted es un hijo de Dios. You are a daughter of God. That never leaves you. Una hija de Dios, eso nunca lo deja. It's with you all the time. Está con usted todo el tiempo. But your faith gets away from it. Pero su fe se aparta de eso. But it's still there. Pero eso aún está allí. Aleluya. When you are saved, cuando usted es salvo, God gives you faith to rise from the muck of the earth. Dios le da fe para levantarse de la inmundicia de la tierra. Your faith overcomes the things of the world. Su fe vence las cosas del mundo. What is your faith? ¿Cuál es su fe? Your faith is that act that God has did in you. Su fe es ese acto que Dios ha hecho en usted. To make you a son of God. Para hacerlo un hijo de Dios. You quit your lying, you quit your stealing, you quit your drinking. Usted dejó de mentir, dejó de robar, dejó de beber. Because your faith rises you up above it. Hallelujah. Amen. Porque su fe lo eleva por encima de eso. Amén. Hallelujah. Amen. Amen. You
If you don't do it, you don't have any faith. Si usted no lo hace, no tiene fe. And by faith are you saved, and that's through grace. Amen. Y por fe sois salvos, y eso por medio de la gracia. As much as your faith will be released, that's how much power you can have. Cuanta fe usted pueda liberar, así será el poder que usted podrá tener. Because in you dwells the power to make heaven and earth. Porque en usted mora el poder de crear los cielos y la tierra. God dwells in you. Dios mora en usted. And you are sons and daughters of God. Y ustedes son hijos e hijas de Dios. Amen. There you are. Amén. Ahí lo tienen. But it's your faith. Pero es la fe suya. Jesus said, according to your faith, be it unto you. Jesús dijo, conforme a vuestra fe, o sea hecho. If thou canst believe, all things are possible. Si podéis creer, todo es posible. Verily I say to you, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt. De cierto os digo que si dijeseis a este monte, quítate, y no dudaseis. But believe that what you have said. Si no creyeseis lo que habéis dicho. Amen. Then what kind of people are we to be? Entonces, ¿qué clase de personas deberíamos de ser? Having faith in this great redeeming Christ that lives in us. Teniendo fe en este gran Cristo redentor que vive en nosotros. This smitten rock that never leaves the church. Esta roca herida que nunca abandona la iglesia. I am with you always, even to the end of the world. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia constante del gran caudal de la salvación y of salvation power that pours forth from Calvary. Hallelujah. Poder que se derramó del Calvario hacia la iglesia. The ever presence of the living God. La presencia constante del Dios vivo. The great flowing smitten rock that goes with us in our journey. La gran roca caudalosa y herida que nos acompaña en nuestro viaje.